una vez más con irreverencias. Hoy nos preguntamos si serán estas las pintas de democracia inclusiva en el mes de mayo. Todo comenzó el 8 de mayo con un desfile de la diversidad por parte de los jerarcas de gobierno. Continuamos con la ISA de la bandera en la Casa Presidencial y en varias instituciones estatales. Y ahora, antes de acabar el mes, la decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social de asegurar a las parejas no heterosexuales. La población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, LGBTI. En este país de 4.6 millones de habitantes aproximadamente, asciende a unas 500 mil personas. Todo parece apuntar que estamos un poco más cerca de la meta de la igualdad de derechos para esta comunidad. Para analizar si lo que ha ocurrido en este mes serán realmente las pintas del nuevo gobierno, hemos invitado a Francisco Madrigal, quien es director administrativo del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPACA. Muchas gracias, Francisco, por aceptar la invitación de Irreverencias. Encantado de estar acá y sobre todo este tema. Y también contamos con una invitada de honor, doña Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes de Costa Rica. Es un honor. Muchísimas gracias, es mi gusto, muy amable. <laughs> y eh, quiero comenzar felicitándola por su reciente nombre, segunda, segundo nombramiento como defensora. Eh, realmente creo que todos y todas las eh, habitantes de este país que... Eh, apreciamos nuestra democracia, estamos muy complacidos y complacidas de que usted esté nuevamente. Ah, muchísimas gracias. Un, en la compro, un compromiso muy grande esta segunda ronda. Eh, Sin duda. Bueno, estamos en vivo. Recuerde que puede eh, comunicarse a, a través de nuestro Facebook y Reverencias y también puede llamarnos al 2511 1515. ¿Qué significa para los derechos humanos la decisión unánime que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, acaba de, de aprobar, de modificar el artículo 10 del Reglamento de Seguro de Salud? El concepto de, de unión libre eh, se amplió. Bueno, hay que recordar que Costa Rica es un Estado Social de Derecho y como Estado Social de Derecho se supone que todas las personas deben contar con los principios fundamentales de igualdad de condiciones. Las poblaciones gay y lésbicas hemos estado históricamente en Costa Rica, ya sea por acción o por omisión, eh, aisladas del disfrute de los derechos fundamentales, como lo es en este caso el tema del Seguro Social. Eh, sin embargo, vemos una Costa Rica diferente, ahora una Costa Rica más respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablo de Costa Rica estoy refiriéndome a la población en general. verdad Últimos estudios han demostrado que el 90% de los costarricenses están a favor del reconocimiento de derechos a las a poblaciones LGBTI y de alguna forma vemos cómo se ha ido transformando esa Costa Rica en la que queremos y en la que podemos vivir. Desde la Defensoría, doña Ofelia, eh, ¿cuál es la, la visión que tienen ustedes de este avance y el acompañamiento que, que han dado y que van a seguir dando, esperamos? Mire, con respecto a, a lo que se dio en la caja, es, eh, es una lucha más ganada, es un paso más hacia lo que la Defensoría ha andado buscando, que es eh, la no discriminación entre seres humanos. Eh, que no se puede discriminar por ninguna razón, pero no puede ser una razón de esta la eh, diferente inclinación sexual. Nosotros ya habíamos hecho algunas gestiones ante la caja, eh, porque habíamos tenido algunos casos donde eh, nos, nos tocó eh, atender y ayudar a parejas lesbianas, eh, una enferma en un hospital, y los parientes no dejaban. Que la pareja de toda la vida, ¿verdad?, eh, la visitara en el hospital y obviamente al no haber ninguna relación familiar, pues en el hospital no le permitían la visita. De hecho, ese caso fue un caso muy, muy triste porque la mujer murió sin poder mm. tener la compañía de su compañera de vida, pero no solo eso, murió rodeada de sus familiares, que son eh, quienes la marginaron quienes eh, la echaron de la casa, quienes siempre la criticaron. Entonces nosotros en esa, en esa ocasión eh, vimos que este problema no se podía seguir dando. Hicimos toda una gestión ante la caja en ese momento eh, para que se permitieran las visitas hospitalarias. Eh, y obviamente también eh, eh, queríamos que se trabajara sobre el asunto del de seguro como en esta ocasión se dio. Realmente es muy interesante porque este asunto de lo del seguro empezó desde la administración anterior. De hecho, el director, el señor Loría, que fue el que presentó la moción, ya eh, la tenía lista para presentarla y bueno, quedó en suerte de que ahora se presentó, pasó y además eso abre otra posibilidad, que es también la pensión. Es una pelea que todavía hay que seguir dando. Y creemos que nuestra sociedad, gracias a Dios, está avanzando. ¿Atenta esto contra la familia costarricense? Indiscutiblemente, eh, no. Ya hemos visto los resultados de países donde se les ha reconocido los derechos a las poblaciones gay y lésbicas. Y, y es importante entender que es un asunto privado, donde el Estado tiene que proteger a, a la población en ese sentido. Eh, recordemos que la, la familia tradicional. En Costa Rica eh, no sé exactamente en, de qué hablamos cuando hablamos de una familia tradicional, sobre todo en un país y en una sociedad donde eh, muchas, eh, muchos hogares son jefeados por mujeres, eh, donde los abuelos y abuelas tienen una participación importantísima en el cuidado de, de los niños y niñas, etc. Es importante el, el tema de la historia acá. ¿verdad? A mí me da un poco de pena ajena cuando alguna gente cree que esto se hace de un día para otro. Eh, ¿verdad? Recordemos que, que efectivamente eh, desde hace varios años hay acciones en ese sentido. En el 2008, eh, también en el marco del decreto del Día Nacional contra la Homofobia, la Caja del Seguro Social aprueba eh, un lineamiento con respecto a la visita entre hospitalaria, entre parejas del mismo sexo. Eh, precisamente por este tipo de casos, ¿verdad? Que no, que no son esporádicos, suceden en este país. Eh, y también en el 2012 ya eh, la Caja del Seguro Social también había aprobado una política de no discriminación por orientación sexual y identidad de género. CIPAC ha estado trabajando. En, en estas iniciativas y políticas públicas desde hace bastantes años, inclusive. Ahora, hace un año atrás, se conformó una comisión especial para analizar el tema de la caja y las parejas del mismo sexo. Como somos una organización que ha generado investigación en esta materia, hemos podido suministrar información a la caja del Seguro Social para que cuenten con mayor evidencia a la hora de tomar una decisión. Y por supuesto, este avance en el tema de derechos humanos eh, nos complace mucho, esperamos efectivamente que el tema de la pensión sea reconocido, pero eh, también ¿verdad? el reconocimiento oficial de la pareja, ¿verdad? que son los proyectos que tenemos en la Asamblea Legislativa en este momento, como el reconocimiento de la unión de hecho. Ese es el siguiente paso, posiblemente. Puede llamarnos, estamos en vivo al 2511-1515. 15. Puede también comunicarse mediante nuestra página de Facebook. Estamos hablando del avance de los derechos de todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, LGBTI. ¿Cuándo se empieza a aplicar este derecho que otorga el, la transformación de este artículo 10 del reglamento de salud? Bueno, según hemos podido... Eh, leer en los diferentes medios, eh, están ya implementándolo y creo que han pedido tres meses para que ya esté completamente eh, en ejecución esta, eh, esta nueva eh, política de la caja. Eh, ya creo que hay hasta un cálculo de cuántas familias eh, podrían o cuántas parejas porque para mí sí son familias, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas parejas eh, LGTBI eh, podrían tener derecho a, esa, eh, a, esa, a, a proteger uno al otro con el seguro? Eh, eh, creo que estaban hablando, no sé si 13 mil o no estoy segura, pero me parece que esa fue la cifra que, que vi. Eh, y bueno yo creo de que en tres meses ya eso va a ser una realidad en este país ya hoy en día tenemos la ilusión de que muy pronto eso va a ser una realidad y creo que estamos eh, a un pasito más de, de que así sea afectará las finanzas de la caja costarricense del seguro social mire en lo absoluto en lo absoluto este eh, además yo pienso de que cuando hay derechos humanos involucrados, eh, aún en un país pobre como el nuestro, no se puede anteponer los recursos para decir que algo no se puede hacer. Así que yo estoy segura de que este no es el tema. No, no habrá ningún problema para la caja, ni por este, ni por la fecundación in vitro, que es otra de las cosas ¿verdad? que, que han eh, causado... Polémica al respecto de que la caja con problemas financieros y que todavía nosotros poniéndole más carga no debe ser impedimento el asunto monetario para cumplir con los derechos humanos de un habitante. Estamos en vivo, llámenos al 2511-1515, 15, estamos hablando del avance de los derechos de todas las personas no heterosexuales de nuestro país. Eh, ¿Qué significado tuvo? Elizar la bandera el día 17 de mayo en la casa presidencial y en algunas instituciones estatales. Doña Ofelia estuvo ahí ese día y usted también, Francisco. ¿Cómo este vivieron esto? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene? Había algunas personas además que no estaban de acuerdo. Sí, es un momento histórico. Eh, en el 2008, cuando se aprobó el decreto del Día Nacional contra la Homofobia, eh, Esperábamos que este sueño se hiciera realidad. Eh, es un simbolismo sumamente importante para todos los costarricenses. Para nosotros, por ejemplo, representa una, una, un estado social de derecho donde todas las personas, independientemente de la orientación sexual, eh, podemos ser ciudadanos. Eh, sentimos que, que es la oportunidad para una nueva Costa Rica. Eh, tuvimos la oportunidad de compartir con doña Ofelia, que, que ha sido una banderada en el tema de derechos humanos, por supuesto, en el tema de diversidad sexual, y, y, y pudimos ver esas caras de, de alegría y de expectativa, ¿verdad?, en, en un acto tan simbólico y tan representativo. Y, y, y repito, para nosotros va más allá que un tema de derechos humanos y diversidad sexual. Es la transformación de una Costa Rica de una Costa Rica que protege los derechos de todas las poblaciones, como muy bien lo ha dicho el señor presidente eh, Don Luis Guillermo y también eh, Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República. Eh, esperamos, ¿verdad? Y por supuesto siempre con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, que los derechos fundamentales de todos los costarricenses eh, sea este un nuevo capítulo en la defensa y protección de, de esos derechos. Ese hecho estuvo, nos nos puso a los costarricenses en los noticieros internacionales. Eh, el noticiero alemán, eh, esa fue una noticia. Doña Ofelia, quiero que después de este corte nos eh, explique desde la Defensoría el papel que, que tuvo la Defensoría en esa, en esa actividad de, de la isa de la bandera el 17 de mayo. Estamos de regreso en unos segundos. Estamos de regreso con Irreverencias y estamos en vivo. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 2511-1515. También puede eh, contactarnos a través de nuestro Facebook Irreverencias. Estamos hablando del avance de los derechos de la población LGBTI en Costa Rica, que son los gays, lesbianas. Bisexuales, transexuales, transexuales bisexuales, e intersexos. Exactamente. Es uno, una, unas siglas bastante largas y que incluye a mucha de nuestra población, eh, aunque a veces hemos querido ignorar esta realidad. ¿La Defensoría estuvo el día de la ISA de la Bandera? Mire, eh, nosotros todos los años, cuando viene, se acerca el mes de mayo y particularmente el 17 de mayo, pero desde principio de mes empezamos mandando cartas a todas las instituciones, recordándoles que hay un decreto de la República donde nos pide que ese día las instituciones públicas eh, mostremos algún, algún símbolo de eh, precisamente de aceptación ¿verdad? a eh, las poblaciones LGTBI. Eh, lo hacemos todos los años, de, por lo menos desde que yo estoy ahí, este, lo hemos hecho y este año no fue eh, la excepción. Mandamos cartas a instituciones autónomas, a los eh, ministerios, a todo el mundo recordándoles que pusieran algún símbolo, que, que dieran charlas, que le platicaran a, a, sus, a, a, su, a la gente con la que se trabaja, que los vayan sensibilizando, porque este es, es, eso es lo que nosotros debemos hacer. Este es un tema de que la gente entienda, de que somos seres humanos y nos debemos respetar en nuestras diferencias. Bueno, para nosotros fue, para mí particularmente, eh, fue una sorpresa, una sorpresa muy agradable que me llamaran de la Presidencia de la República para decirme vamos a avisar la bandera de la diversidad aquí en la Presidencia el lunes a las 8 de la mañana. Bueno, yo realmente dije ¿qué es, qué es esto tan simbólico? ¿qué es esto tan bonito? Esto está diciendo que vamos a tener realmente un gobierno que no quiere discriminación. Y, y cuando digo no quiere discriminación, no solamente hablo de la población LGTBI, hablo de discriminación racial, de discriminación de, de cualquier índole, de cualquier índole. No vamos a discriminar a ningún ser humano porque tenga diferencias con otro ser humano. Así que ese día para mí fue eh, muy... Eh, emotivo, todavía eh, llegamos a la Defensoría y Francisco nos acompañó. Teníamos un acto lindísimo también en la Defensoría porque declarábamos a la Defensoría libre de homofobia, transfobia, lesbofobia. Y entonces hicimos todo un acto precioso. Francisco fue parte de ese acto tan tan bonito. Izamos la bandera, por supuesto. Nosotros la mantenemos casi que todo el mes de mayo. Pero eh, lo que le digo es que eh, realmente eh, consideramos que los pasos que está dando la sociedad costarricense son pasos importantes. Y eso que nos cuenta hoy Francisco de que un 90% de la población ya considera que es importante reconocer los derechos civiles de estas poblaciones, creo que nos debe hacer sentir muy, muy satisfechos. Ya nos están contactando nuestro público y les agradecemos muchísimo a Mercedes de Guadalupe. Dice que ella considera que este es un tema redundante, muy importante para nuestra sociedad y debemos buscar la equidad en todo sentido y que la persona vale por ser persona, no por la preferencia que tenga. Y que esperamos que los políticos y las políticas se abran mental y espiritualmente y vean un ser humano. Muy bonito su comentario y le agradecemos mucho a Mercedes. Fabio de San Rafael de Heredia, no se puede hacer familia independientemente de los derechos. Ellos tienen todos los derechos, nadie les impide que vivan juntos. Lo que pasa es que dicen que están cohibidos. <laughs> Dice Sigifredo de Heredia, ¿qué porcentaje de la población de Costa Rica es lesbiana o homosexual? Bueno, hay diferentes estudios, ¿verdad?, eh, que hablan sobre, sobre este porcentaje y es bastante complicado, eh, si se quiere, porque... Tenemos una población bastante invisible, entre comillas, en el sentido de que eh, efectivamente, dada la situación y la estructura social, mucha gente prefiere no hablar sobre su orientación sexual, que también está en todo su derecho, ¿verdad? Sí, sí. Estudios, eh, por ejemplo, de 15, y habla eh, de la famosa escala 15, que nos dice que por lo menos un, un 10% de la población podría tener sentimientos homoeróticos afectivos eh, o considerarse gay o lesbiana. Eh, también hay otros estudios realizados principalmente en Costa Rica. Eh, la CDC de, 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 de Estados Unidos eh, hizo acá un análisis precisamente en, en materia de tallas de población. Eh, y de la cual eh, concluyó que por lo menos un 4% de la población es hombres gays, ¿verdad? Porque fue un estudio específico para hombres en el tema de eh, prevención de, de enfermedades. Eh, algunos otros estudios eh, realizados por CIPAC también, hicimos un estudio en el gran área metropolitana con estudiantes de secundaria eh, y de, de, del 100% de los estudiantes, un 5% de estos manifestó sentimientos homoeróticos. Entonces, de alguna forma, vemos como hay una población importante en Costa Rica eh, y de la cual hay que trabajar. Yo quería mencionar, por ejemplo, que después de que CIPAC generó eh, las acciones para que se aprobara el decreto en el 2008, eh, también eh, hicimos algunas investigaciones para lograr políticas en instituciones como el Ministerio de Educación Pública. Eh, nos parece terriblemente preocupante, eh, por ejemplo, el bullying eh, a consecuencia de, de, de la orientación sexual. Sabemos de, de ya un caso fatal el año pasado, dos chicos que deciden suicidarse precisamente por este acoso, por este bullying. Y, y ahí es donde hacemos un llamado. A las autoridades eh, para trabajar el tema de homofobia, lesbofobia en los lugares de estudio. Estas políticas no son antojadizas. Eh, las políticas de no discriminación en las universidades, ¿verdad? Que ya eh, por dicha como país logramos que todos los campus universitarios se declararan espacios libres de discriminación por orientación sexual, es porque llevan una gran carga detrás. Es doloroso. La discriminación duele y la discriminación también mata, como en este caso, eh, ¿verdad? De estos chicos. Ahí es donde hemos aplaudido el trabajo que ha hecho doña Ofelia en la Defensoría, a pesar de que sabemos que hay posiciones en contra en otros sectores. Eh, el, el tema acá de discriminación e igualdad de condiciones, la Defensoría lo ha llevado de una forma... Eh, Importante como quizá no se ha llevado en años anteriores. Tenemos dos eh, comentarios de dos de nuestros eh, televidentes a quienes les agradecemos mucho acompañarnos en Irreverencias, estamos en vivo. Modesto Gómez de Grecia dice, ¿hasta dónde ha llegado la Costa Rica que tanto ha defendido ver que la defensora está metida en esta situación? Los que siempre nos oponemos somos los católicos y los evangélicos, porque si Dios hubiera hecho dos mujeres no tendríamos tanto problema. Entonces, ¿por qué razón no puso dos animales del mismo sexo a procrearse? Y Carlos Rodríguez de Moravia dice que me declaren cuál es la diferencia que dos personas del mismo sexo entren al régimen de la caja y que si eso afectará a los contribuyentes. Vamos a dejar estas dos respuestas para después de un corte y estamos de regreso en unos segundos con ustedes. Estamos de regreso con irreverencias y estamos hablando del avance que ha tenido nuestro país en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Nos habíamos quedado antes del corte con dos comentarios de dos de nuestros televidentes, a quienes les agradecemos mucho acompañarnos, como siempre, con irreverencias. Dice este, este señor de Grecia, don Modesto Gómez de Grecia. Atendamos su, su inquietud. Claro que sí, claro que sí, la verdad, don Modesto, primeramente, muy buenas noches, sí. Y, y qué lindo que nos está escuchando y qué importante. Usted se pregunta qué hace la defensora de los habitantes metido, metida en estos temas. Tomo no esto, este es un tema de derechos humanos. Este es un tema de que todos somos seres humanos y que nos debemos respetar en nuestras diferencias. Que no importa el color de piel, que no importa la inclinación sexual, pero que no somos nadie, ninguno, un ciudadano de segunda categoría. Entonces, por eso es que la Defensoría que parte de la, la razón de ser de una defensoría de los habitantes es precisamente esa, es defender los derechos de las y los habitantes, los derechos fundamentales no puede estar ajena de un tema tan importante donde tenemos un grupo importante de habitantes que tienen una diferente inclinación sexual pero que son seres humanos igual de modesto que usted y que yo y que por eso debemos respetarlos con sus, en sus derechos con todas las diferencias que puedan tener con nosotros. Esa ampliación de derechos, nos quedan muy pocos minutitos ya ahora, solo dos, la ampliación de derechos que la caja ha otorgado, ¿afectará a los contribuyentes? Hay otro comentario que no quiero dejar pasar por alto, porque eh, bueno, no soy teólogo ni nada por el estilo, ni me gusta meterme en, en, en temas religiosos, sobre todo cuando hablamos de temas de derechos humanos. Pero, pero no puedo olvidar, por ejemplo, cómo fueron perseguidos los cristianos también. ¿verdad? De, la, de alguna forma tuvieron que, que, que resarcir, que, que surgir como movimiento para que se le respetara el derecho a ser. Eh, no veo ninguna diferencia con el tema de diversidad sexual. Y lea la Biblia, por ejemplo, David y Jonathan es una historia preciosa de amor entre dos personas del mismo sexo, entre otras eh, que existen en la Biblia también. Si en usted el está tema hablando de la de, caja, Voy a interrumpirle un segundo porque don Humberto Montero de San Rafael de Alajuela dice, ¿por qué se habla solo de los derechos de las personas y si no se habla de los deberes como hijo de Dios? que es muy atinente a lo que estás en este momento mencionando. Por supuesto, y precisamente sobre el tema de la caja y la contribución, se ha demostrado científicamente que cuando los ciudadanos viven bien en un país, contribuyen más, apoyan más y trabajan más. Eh, y esto va para todas las personas en, en, en Costa Rica. Si logramos vivir en un país donde nos sentimos todos y todas satisfechos y satisfechas, un país en el que podemos disfrutar el derecho a ser eh, tal y, y cual soy, eh, vamos a producir más. Eh, y esto eh, de alguna forma está demostrado científicamente. Una sociedad más feliz es una sociedad más rica también económicamente. Doña Marina de Tibás felicita a la defensora a de los habitantes porque ella tiene algo muy lindo, que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos nuestros derechos y no diferenciarnos unos de los otros porque todos tenemos los mismos derechos. Pero no quiero dejar de mencionar, aunque es otro tema, don Alcide Ramírez de Cartago está preocupado por el tema de fecundación in vitro y él dice que fueron los diputados salientes quienes nos este, dejaron, dice él, nos dejaron esta herencia. Eh, Okay. Tal vez así en, en breves un, segundos, y segundos y saliéndome, y perdón, disculpas, porque nos <laughs> estamos saliendo completamente del tema. Pero eh, obviamente ese, ese, ese problema que existe de que la, eh, el Parlamento no ha legislado sobre esto, yo creo que ya pronto se va a solucionar. Veo que dentro de las prioridades de todas las fracciones está poner el tema de fecundación in vitro, porque efectivamente, como usted muy bien lo dice, estamos incumpliendo con un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el país puede salir perjudicado. Dice, dice don Daniel Solís Alfaro, un gusto escuchar a doña Ofelia, dice doña Katia Castro Flores, que ella espera ver frutos en políticas públicas eh, concretas. Y eh, terminamos, les agradecemos mucho eh, a Francisco y a doña Ofelia el habernos acompañado en Irreverencias, sobre todo a ustedes que siempre fielmente están con Irreverencias, quédese con Canal UCR TV Consentido.